Una persona puede tener una oportunidad si tiene la capacidad de identificarse con los valores principales de su sociedad. Ransom fundador de Huawei. No es la de Damocles, pero es la de Biden. Una espada pende sobre honor. Huawei y Xiaomi con problemas en Lituania. Tres años de metadata, lo que aprendimos haciendo podcast. La Unión Europea quiere un USB-C. ¿Apple querrá lo mismo? Todo esto y más en esta nueva sesión de... ¡Metadata! ¿Qué tal? Y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias. Soy Jesús Vélez, editor de NewsGeek.com, el portal de tecnología de RPP. Y pues bienvenido a este episodio número 134 de Metadata, que ya este pasado 18 de septiembre cumplió tres años de emisiones. Y que lamentablemente no tuvo un programa aniversario porque se fue la luz. Eh, la semana pasada no hubo programa porque tuve un problema técnico con el fluido eléctrico en el lugar donde vivo y no pude grabar ni el Metalife ni tampoco el programa completo porque el día siguiente de ese corte eléctrico fue mi cumpleaños, pedí licencia y dije, eh, no quiero grabar tanto. Así que mil disculpas por ello, pero el 18 de septiembre este podcast, Metadata, cumplió tres años. Metadata sigue siendo uno de los productos podcast más escuchados del audio player de RPP Noticias a lo largo de toda su existencia. Ha sido el primer podcast desarrollado exclusivamente para RPP. Es el primer producto podcast de RPP. Y en verdad me llena mucho orgullo. Voy a hablar un poco acerca de lo que aprendí en estos tres años y cómo ha evolucionado el producto y hacia dónde creo que apunta un poco la industria de podcast también. Vamos a hablar un poco de Huawei y Xiaomi que están con problemas en Lituania por un asunto bastante grueso también. Vamos a hablar de la comunidad europea que ha aprobado, y por insistencia, el, el uso de un solo conector para toda Europa y esto obligaría a Apple a cambiar y replantear algunas cuantas cosas. Vamos a conversar también con Bitdefender acerca de cómo se organiza la cibercriminalidad, un asunto que pasa muy por debajo y cómo la piratería en tiempos de pandemia afecta el tema de la ciberseguridad. Y también pues vamos a hablar de otros temas, pero quiero pedir disculpas también adicionales porque no habrá sección Metal Life añadida en esta edición debido a un problema de grabación sufrido ayer, digo ayer 21 de septiembre, 22 de septiembre en la noche. Tuve un asunto técnico que eh, provocó ciertos ruidos en la grabación del Metal Life y el micrófono que estoy probando ahora, que es un Samsung Q9U, comenzó a hacer picos bastante molestos y era inaudible. Yo creo que nadie hubiera soportado, ni siquiera mi editor, mi editor me hubiera matado. Creo que no, nadie hubiese soportado tanta tortura de picos. Yo la no lo soporté ni 10 segundos, así que pido mil disculpas, pero. La próxima semana, la edición 135 de Metadata será un MetaLife completo. Así que ahí sí vas a sacar los snacks porque va a ser recontra largo todo. Pero bueno, no por eso tenemos noticias menores, ¿eh? Hay un montón de información que compartir contigo, así que saca los snacks, se viene largo. Así arranca Metadata. ¿Qué ha ocurrido con Honor? Pues el tema todavía no ha agarrado tanta fuerza, pero ya viene por lo menos tomando cierto tipo de consistencia a nivel legislativo, político y organizacional. Pues resulta que hace unos cuantos meses un grupo de congresistas de los Estados Unidos se presentó ante el Departamento de Comercio para eh, decirle a Gina Raimondo, la Secretaria de Comercio de los Estados Unidos, que Honor... Había recuperado relaciones comerciales con Google, Qualcomm y otras empresas estadounidenses, pero que Honor había sido una marca de Huawei y que, si bien hoy se traspasó a un nuevo dueño, un consorcio chino basado en Shenzhen con más de 30 compañías y también cierto auspicio del gobierno local de Shenzhen, pues no debería cambiar las condiciones que estableció el gobierno de los Estados Unidos cuando vetó a Huawei en 2019. Y es ahí donde viene todo el bucle. Donde viene toda la historia respecto a qué ocurrió con Huawei, qué ocurrió con Xiaomi en un momento y en qué punto hoy las instituciones estadounidenses toman distancia entre sí para determinar finalmente si Honor debe ser vetado o bloqueada en los Estados Unidos. El tema Huawei es mucho más extenso. Porque las eternas sospechas del gobierno de Estados Unidos involucran infraestructura en telecomunicaciones. Más allá de los terminales, tiene que ver con el uso de la infraestructura 5G y el, el soporte que esta brinda también para la conectividad en los Estados Unidos, que también pues, eh, sirve de soporte para enviar información de inteligencia a través de redes. Es ahí en donde el gobierno de Estados Unidos habría puesto el ojo para determinar el bloqueo final a Huawei. Huawei no es la única empresa vetada. En Estados Unidos hay una larga lista de entidades que hemos colocado en newsgeek.com, que en una nota explicando el tema de honor y en donde aparecen empresas canadienses, aparecen empresas de Nueva Zelanda, aparece bueno todas las sucursales de Huawei Cloud en el mundo aparecen y es la única empresa peruana que aparece en la lista negra de entidades de los Estados Unidos Huawei Cloud Perú. Eh, pero más allá de eso el tema está en el giro que la industria ha dado respecto a cómo contempla a Honor. Honor, como sabes, en noviembre del año pasado, eh, cap, eh, bueno, capituló su independencia y firmó esta acta de, de separación de Huawei al ser cedida este consorcio chino y desde allí... Comenzaron con cierta tibieza, tibieza comunicativa a decir que iban a volver, hasta un punto en donde realmente dijeron: Ok, vamos en serio, y han lanzado modelos que incluyen también. Eh, todavía no hay un anuncio global, por cierto. Dijeron que iba a haber ya eh, teléfonos, han lanzado el, el Honor 50, el Magic 3. Sin embargo, han sido lanzamientos chinos. Todavía no hay un lanzamiento, digamos, global en donde se diga Google de manera abierta y oficial. Pero hay varios ejecutivos de Honor y aquí en el Perú también que han señalado que Honor trabaja directamente con el ecosistema de Google y también con procesadores Qualcomm 5G. Dos restricciones muy marcadas por el gobierno de Estados Unidos contra Huawei. Huawei no puede usar tecnología 5G ajena y tampoco puede producir la propia porque tiene bloqueada TSMC, que hace los procesadores 5G de Kirin. Como ya no tiene quien le haga los procesadores, pues Huawei no puede habilitar su tecnología 5G desde los chipsets que hace Mandar a medida porque no tiene a TSMC y lo tiene que hacer con otra compañía. De hecho, SMIC, la otra compañía de semiconductores en la que estaba confiando Huawei, ha sido vetada también de los Estados Unidos y no puede obtener eh, eh, suministros. O sea, hay toda un, una estrategia de bloqueo contra Huawei y su posible fuente de ingresos en, en suministros. Y esto debería, en teoría, de acuerdo a la visión de los congresistas de Estados Unidos, bloquear a Honor. Una empresa que, por cierto, no ha dicho absolutamente nada en estos días respecto a este bloqueo eh, anunciado en discusión desde el Washington Post. Washington Post colocó una nota diciendo que el Pentano y el Departamento de Energía de los Estados Unidos estaban de acuerdo en el bloqueo a Honor, mientras que el Departamento de Comercio y el de Estado estaban en contra del bloqueo a la Nobel Compañía China. Yo tuve la posibilidad de conversar en el episodio 130, creo, de Metadata, con David Moeno, el PR de Honor para Latinoamérica, ex Huawei, y le hice la pregunta justamente de qué hubiese pasado o, qué, o cómo le garantizan ellos de que a Honor no le va a pasar lo mismo que a Huawei. Y Catapunchis le cae esto. No hay todavía una decisión oficial respecto al veto a Honor en los Estados Unidos. Pero aún lo estamos esperando, porque es una discusión que podría concluir en las manos del mismísimo Joe Biden. Recordemos que en 2019 el expresidente Donald Trump fue el encargado de jalar el gatillo para imponer el bloqueo a Huawei. Y tres días después, Google anunció la culminación de sus acuerdos comerciales con la marca china, postergando una serie de compromisos y de lanzamientos que tenían programados en conjunto, entre los que figuraba también un parlante inteligente con Google Assistant, pero que lamentablemente no vio la luz bajo el asistente y que yo creo que había sido el Huawei Sound. Yo todavía la tengo, la tengo en sospecha, nadie me lo ha querido decir, pero yo creo que el Huawei Sound iba a ser el parlante inteligente con Google para... Eh, tener ya un partner global que extendiese los beneficios de un parlante inteligente. Yo, por ahí va mi sospecha. Eh, pero no hay nada todavía. Pues desde ahí, como sabes, Huawei ha lanzado Harmony OS, ha venido apurando los lanzamientos, ha venido desarrollando su propio ecosistema de, de servicios como eh, HMS, como Lab Gallery, como Petal Search, como Petal Maps, como todos sus productos, eh, como G-Space. Pero en fin, o sea, hay... Un camino independiente que Huawei puede asumir. No creo que Honor pueda asumirlo sin Huawei. Y es ahí donde se evidenciaría el cosme fulanito que podría resultar Honor en esta industria. Es ahí en donde, si Estados Unidos. Porque es un bluff esto. O sea, están bluffeando en el póker. Si Estados Unidos bloquea. Honor no va a tener ningún tipo de respaldo porque ya no es una empresa de Huawei, si una empresa independiente. Si vuelve a aparecer con Huawei, significa que nunca cortó el lazo. Aquel lazo en donde se hace evidente también que gran parte de ex trabajadores de Huawei pertenecen a Honor. Y eso es innegable. David Moeno, gerente de Relaciones Públicas Latinoamericanas de Huawei, Eight Hears, PR de Honor Perú es ex Huawei. Eh, el mismo mantan que dirige el, eh, Honor Perú es ex Huawei. O sea, no nos hagamos los tontos, pero eso no tiene nada que ver, porque puede ser casa de talento. Eso es otro tema, que puede haber sido un traspaso necesario e inteligente por parte de Honor al momento de independizarse para llevarse gran parte del staff que conoce muy bien el ecosistema de mobile para difundir Honor, que es su core business ahora. Sin embargo, no podemos negar también que Honor ha sido una marca de Huawei durante muchos años, y esa es un poco la preocupación de los Estados Unidos, en donde si ya tienes un bloqueo previo, el traspaso eh, empresarial de una marca a un consorcio no debió haber cambiado las condiciones tecnológicas, que es lo que observa el gobierno de los Estados Unidos, o por lo menos este grupo de congresistas que se autodenomina Grupo de Trabajo de China. Eso de que los congresistas se autodenominen algo ya está de moda en todo el mundo, creo. Sobre todo por la ultraderecha. Eh, pero más allá de eso, eh, no hay todavía una pesquisa puntual, confirmada y objetiva de las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos. Todos son unos, quizás, 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 que no han sido confirmados, pero que afectan directamente el despliegue natural de Honor en el mundo, una empresa que ha sabido invertir pasos para posicionarse rápidamente en mercado latinoamericano, en mercado europeo, y que ha visto la necesidad de catapultar la demanda que generó la salida de Huawei con el ingreso de sus productos en el mercado internacional, que el Honor 50, el Magic 3, que en perspectiva, si se aplica un bloqueo, pues estos equipos se venderían sin ningún problema y vendrían con Google Mobile Services porque han sido anunciados antes del bloqueo, tal como ocurrió con Huawei y el P30. Pero no creo que lleguen a bloquearla. Ojo, no tengo ni idea, pero... Espero que no la bloqueen. Porque sí es importante, por lo menos, que exista una demanda satisfecha por parte de la gente que hasta el momento, tras la abrupta salida de Huawei del mercado estadounidense y el bloqueo evidente y obligatorio de las empresas frente a la compañía, pues puedan satisfacer esa demanda. No hay gente que se quedó en el limbo cuando Huawei dejó de tener Google porque le gustaban los productos de Huawei, no por las puras, era la segunda mayor fabricante de teléfonos en el mundo y. Temporalmente la primera. O sea, no, no fue por las puras. No estamos hablando de que los chinos secuestraron gente para venderle teléfonos. No, 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 no. Había algo en esos teléfonos que le gustaba a mucha gente a nivel global. O sea, no nos hagamos los, los idiotas Samsung. Sí, o sea, sí existía un, un gusto por los equipos de Huawei. Y es evidente que Honor entra a llenar esa demanda porque ningún otro competidor lo ha sabido hacer. Hay gente que ha usado Huawei y que no mira con buenos ojos a Xiaomi, por ejemplo, que hoy es la primera. Eh, así que me parece necesaria la presencia de honor en el mercado bajo las condiciones que el mercado global requiere. Y de darse una, una decisión por parte del presidente Biden, ahí sí va a un veto. Ahí sí va un bloqueo, porque Biden está de acuerdo con el bloqueo a Huawei. Lo ha dicho en campaña, lo ha ratificado su staff del Departamento de Comercio. Así que lo más evidente y lógico sería que también bloqueen a Honor si dependiese del presidente Biden. No esperes benevolencia, va a ocurrir si cae en las manos del buen Joe. Pero igual, a mostrar la espera es un caso fascinante que tiene una una nota extensa, completa, desgranada, desmenuzada y en papilla para que la puedas leer y entender por qué llegamos a este punto, de dónde se origina. ¿Y qué va a pasar? Es la perspectiva que estamos esperando todos nosotros. Al final, la gran perjudicada es el usuario, el, 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 la demanda global. En un momento en donde hay pocos teléfonos, en un momento en donde los partners son claves para el ecosistema y en un momento clave para Honor, que creo que con justicia debería seguir participando del mercado. Metadata estás escuchando Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias, y si bien es cierto, durante este tiempo hemos vivido a un poco recluidos en casa y no hemos tenido la posibilidad de salir tanto debido a restricciones sanitarias, a todos los problemas que trajo la pandemia, hay un tema que impacta también en eso, porque en algún momento, cuando hemos estado en casa y no hemos tenido el dinero para comprar un software, hemos apelado a una copia en internet a buscar un cracker, un decodificador de contraseñas o una aplicación que vulnere una app o un sistema que podemos usar o para trabajar o para divertirnos. Y es ahí donde se generan muchas vulnerabilidades y en un momento en donde la gente no tiene dinero porque pierde el trabajo por pandemia, pues esta situación se acentúa y agrava el tema de seguridad. Y vamos a hablar con eh, Mace Mache, eh, perdóname, porque el nombre no, 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 no me lo he aprendido todavía. ¿Cómo estás? Bienvenido a Metadata, por favor. Di tu nombre para acordarme bien. Sí, ¿Cómo hola. estás? Uh, hola, uh, me llamo Mache Yubek. Sí. Mache Yubek. Sí. Voy a apuntarlo, porque si no me voy a olvidar toda la entrevista. A ver, lo que pasa es que para los que están escuchando Metadata, Mache es polaco. Y él, en verdad, a mí me sorprende mucho, estaba revisando su perfil, eh, él trabaja en Bitdefender y él habla inglés, francés, español, rumano y polaco. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto, y un poco ruso también. Ok, le añadimos el ruso entonces. <laughs> eh, perfecto, cuéntame un poco, ¿qué, has no, qué han notado desde Bitdefender respecto a la manera en que, por lo menos aquí en Latinoamérica, el tema de la piratería afecta la seguridad informática. ¿Cómo, por, ¿Por qué se produce eso? Sí, claro. Eh, claro que la primera respuesta es que la gente quiere economizar un eh, dinero que no quiere, uh -huh. eh, sí, mm, eh, pagar para el software. Eh, eso es porque la gente posiblemente quiere eh, hacer con el dinero otras cosas, eh, pero también que no entiende que para crear un software eh, seguro y, y, y serio, para proteger eh, nosotros, nuestros dispositivos, pero también nuestras eh, vidas, eh, necesitan muchos ingenieros que trabajan eh, eh, duro, muchos tiempos y, claro. y, y también costan más. Eh, sí, tienen que pues cubrir también. No, es que ahí viene seguramente el gran problema en nuestros tiempos en que durante... Creo yo esta última década ha habido un replanteamiento, eh, antes era creo que hasta más fácil encontrar software pirata o vulnerado o una copia ilegal y ahora los negocios más importantes, como no sé, pues software de oficina o de entretenimiento han girado a los modelos de suscripción en alguna manera deben haber bajado también las tasas de piratería o es que pese a que existen modelos de suscripción en Adobe, en Microsoft en todo tipo de servicio o en el caso de ustedes Bitdefender ¿la gente sigue pirateando software? Sí uh, Sí uh, y, y la gente lo hace y también la pregunta es uh, ¿quién entrega? las herramientas y software piratado y las licencias eh, eh, piratadas. ¿no? Uh -huh. Y eh, si alguien lo hace eh, eh, sin ganar el dinero o posiblemente tenemos que pensar que tiene su propio interés para hacerlo. Eh, y entonces si, por ejemplo, las, la gente, las empresas que eh, que entrega el software de seguridad, no uh -huh. gana bastante dinero porque eh, alguien eh, entrega las herramientas para, para no pagar. Eh, posiblemente que ellos, la, posiblemente que los criminales o la gente que tiene su interés en tener eh, las empresas que, que, hace, eh, que, que es involucrado en la seguridad uh -huh. son más... Eh, no son tanto fuertes. ¿no? Entonces, eh, tenemos que también pensar eh, con, con quién eh, queremos jugar. ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí eh, entiendo, Maché, que dentro de lo que uno, a ver, por tradición, costumbre o, o, o por necesidad en algunos casos, a veces la necesidad se convierte en hábito. Y ese es un problema, sobre todo cuando hablamos de software. Durante muchos años en la región, y lo, y lo digo de manera muy personal también porque yo también lo he hecho. Hemos tenido lugares establecidos físicamente aquí en la ciudad de Lima, eh, y asumo que en otros países se replica el modelo a nivel región, en donde uno iba y compraba discos copiados, clonados, y los instalaba en su casa. Con el tiempo y con la mayor cantidad de acceso a Internet ya no ibas a comprar, sino sabías en Internet en dónde estaban estos repositorios en donde podías descargar cierto tipo de software y, e incluso en tutoriales de YouTube. Te dicen descarga aquí y abajo te ponen el vínculo para la descarga del cracker. Pero hay un punto que has mencionado y tiene que ver con quién hace el software. Porque, claro, una empresa hace un software muy masivo, Photoshop, pero alguien se especializa en romper la seguridad de la contraseña y ofrece gratuitamente liberar ese producto. ¿Por qué? ¿Por qué una persona en cualquier lugar del mundo, un ucraniano, un keniata, tiene que o ofrece gratuitamente vulnerar un software? ¿Cuál es el interés detrás? Vale. Eh, claro que si alguien pasa su tiempo, esfuerzo, sus habilidades, es para ganar... Eh, posiblemente el dinero, eh, porque uh -huh. normalmente ellos no quieren ser eh, muy conocidos, ¿no? Porque también tenemos policía. Eh, claro. Sí, claro. Entonces, eh, muchas veces eh, sabemos que en las páginas eh, web en línea estos lugares son eh, muy eh, eh, peligrosos. ¿no? Porque eh, lo que vemos en la página es una cosa. Pero lo que pasa eh, Después, no, no, uh -huh. eh, algo que no podemos ver, que algo puede descargar en, en tu ordenador o tu dispositivo, o también en móvil, eh, y sobre esto no lo sabes. Eh, y ahí tenemos muchos ejemplos, eh, qué tipo de programas pequeños pueden descargar en tus dispositivos. Una puede ser simplemente de aprovechar de tu eh, poder de, de dispositivos para... Para bitcoins, ¿no? Mm, Para, el poder de proceso. Exacto, gracias. Sí, el mm -hmm. poder de proceso como un ejemplo, pero también eh, uh, tenemos otras cosas como Ransomware, claro. Ransomware, eh, vale, Ransomware eh, aquí en caso no es un buen ejemplo porque este tipo de la gente que descarga normalmente no, no tiene dinero, ¿no? Pero, pero las fotos y otras. Eh, mm -hmm cosas que pueda hacer con los dispositivos entonces sí en, si, si vamos a la tienda y compramos un cd vale hace unos años eh, fue un poco más seguro pero ahora en línea todo puede pasar y si tú no tienes su eh, eh, decimos antivirus o programa de seguridad eh, correcta pagado con todas las eh, eh, updates, sí, garantías uh -huh. entonces eh, no estás seguro con tus dispositivos y si te vas en estas páginas es muy peligroso. De acuerdo. De hecho, durante los últimos, creo, seis, siete años, la evolución del antivirus ha sido evidente. Hoy ya no es tanto un tema de registro de tus archivos en la PC, ya no es solamente analizar cada file dentro de tu computadora, sino que ahora los riesgos han crecido exponencialmente y a través de una página web falsa te pueden eh, no sé robar eh, robar los datos o inocular un software maligno un código malicioso de hecho hay reportes de empresas de tecnología que señalan que durante los tres primeros meses aquí en el Perú ocurrían tres ataques por segundo para el robo de información a ciudadanos y en hasta septiembre del año pasado tengo entendido que cada 18 segundos en Latinoamérica ocurrió un ataque de ransomware de manera aleatoria. Así que hablamos de una incidencia más alta en delitos informáticos que hace varios años. Y hoy en casa, Maché, tú lo debes saber: hoy en casa no tenemos la resistencia o la seguridad tan fuerte como una empresa la tiene. Una empresa invierte miles de dólares en cuidar su infraestructura, sus servidores, sus terminales, pero en casa no, en casa simplemente usamos la Internet como nos da la gana. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿a qué peligro se enfrenta una persona en su casa cuando descarga un software ilegal? ¿Qué es lo peor que puede pasar allí? Uh, sí, sabes, uh, sí, uh, si, si yo descargo sí, una, un software uh, sí, gratuito, uh, sí, piratado, pero... Y, y a través de este tengo una, una programa, un, un virus, algo en mi celular. Y uh -huh. después, por ejemplo, me voy a mi oficina, eh, al trabajo. Eh, y ahí eh, en la red puedo infectar con este eh, mis otros compañeros y también la empresa, la red de empresa, si me conecto con, con la red ahí. Y lo que puede pasar es que este es muy a menudo una calle para los eh, cibercriminales, para infectar eh, también con ransomware. Entonces, eh, ¿qué puede pasar? Que si ransomware eh, eh, está instalado en la, en, tu, en la empresa donde trabajas, puedes uh -huh. eh, perder tu trabajo porque la empresa muchas veces no puede pagar en ransomware, no tiene el dinero o no tienes el trabajo para una mes porque... Eh, sí, porque la empresa no puede funcionar porque has venido con un virus que ha bloqueado eh, la funcionalidad de empresa. Entonces es solo un ejemplo que puede pasar. Claro. Sí, también, eh, como un virus ahora tenemos, ¿no? Coronavirus también puede pasar a otra persona. Claro, es que ahí viene, es una gran analogía esa, porque siempre que hablamos del tema, bueno, somos de una generación que divide lo virtual de lo real. En, en mi caso siempre hablaba de conectarte a Internet cuando hoy vivimos conectados y casi nadie se desconecta, que es lo más raro. Pero la analogía es perfecta. Al final uno a nivel público, a nivel sanitario, se cuida, por ejemplo, de no estar en lugares públicos concurridos, de cubrirse la boca con la mascarilla y la nariz también, de aislarse, de tomar distancia del resto, de tratar de mantener la higiene. Tenemos reglas claras en el tema real. Y en el tema virtual... Un virus opera exactamente igual por su proliferación, porque se disemina rápido, porque llega a todos lados, porque podemos contagiar a alguien, pero no tenemos el mismo hábito. Entonces, ¿cómo podemos hablar de estos temas que si yo quiero empezar a hablar con mis colaboradores, mis compañeros y al final de cuentas cuando ocurre un tema de ciberseguridad, no se nota, no se ve, no hay daño? No, no, no es un teléfono estornudando ni una computadora con fiebre, porque no se nota, no existe. Eh, para la gente robar es dejar de tener algo, pero cuando un delincuente roba la información, no se lleva la información, la copia y está ahí, permanece en el terminal. No existe eso de me falta un archivo. Eh, es un poco lo intangible, lo que la gente no logra entender es que como no se ve el impacto real, no caemos en cuenta de lo que tenemos que hacer. ¿Cómo hablamos de eso entonces con nuestros amigos y compañeros para que realmente entiendan el problema grave? Sí, pero sí por ejemplo, sí tenemos un comportamiento responsable si hablamos de, de coronavirus, ¿no? Y lo podemos ver el comportamiento con las mascarillas, por ejemplo, y otras, eh, eh, otro comportamiento como lo hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué la gente eh, piensa que es algo importante? Porque si yo tengo un virus en mí y pierdo mi dispositivo, es decir, mi cuerpo, no más existe. ¿no? Claro, tal cual. Sí, entonces si yo tengo eh, también un uh, comportamiento que no es responsable con mi celular o con mi móvil, y eh, también puedo perder mi dispositivo, mi teléfono, eh, bueno, esto puedo reiniciar posiblemente. Eh, pero también eh, hoy con eh, los programas eh, tipo malware eh, eh, muchas veces o a menudo eh, reiniciar el teléfono no más funciona no, no más ayuda y uh -huh. tengo que irme y, y comprar un, un teléfono un nuevo dispositivo esto me cuesta dinero no pierdo mi vida pero también me cuesta mucho y creo que ahora también malware eh, sí es um, más complejo y, y Mucha gente va a ver esta eh, consecuencia. ¿no? De... Claro, hay manera de saber cuál es la comunidad, la sociedad, el país que más produce malware a nivel global. Hay estadísticas para identificar en qué tipo de, desde qué lugar del mundo se produce más código malicioso. Ah, sí, podemos ver unas uh, un interés de de unos de grupos de, de cibercriminales eh, en, eh, en muchos en, en países o, o, o zonas diferentes y eh, lo que pasa es que por ejemplo si si eh, en dark web uh -huh. eh, policía o también nuestros eh, compañeros de, de empresa puede ver que eh, a menudo las, los anuncios en Dark Web para vender eh, data de base, otros eh, no, eh, que la gente que escribe no es nativo en, en inglés, es decir que okay, de, otra, de otros países o por ejemplo también existe una, un, un malware que si tienes un tipo de eh, un tipo de, de, de teclado Uh -huh. un idioma, entonces este, uh, un tipo de virus no te infecta. Es muy extraño. ¿Sí? Por ejemplo, si tienes un teclado, eh, eh, puso by default en ruso, unos de viruses no te infecta. ¿En serio? Sí. O sea, es... así de específico es también el tema de saber a quién puede infectar y a quién no en función del tipo de input de idioma. Sí, eso existe. ¡Wow! Sí, y, y, pero la pregunta es, ¿por qué así? Porque esto no es una cosa de seguridad si tú usas español, inglés o ruso, ¿no? O chino. Eh, entonces lo que pasa es que ahora eh, Internet eh, es como un espacio de, del mar eh, cuando funcionan eh, ese tipo de no pirates y sí, corsarios. Uh -huh. Sí. Claro, entonces, ya no es un terreno de ese tipo. Claro. Exacto, exacto. Entonces, entonces son unos, eh, sí, piratería que ataque otros, pero no nuestra familia, no nuestro territorio. Sí. Claro, ya son más que piratas y corsarios que cuya función era robar. Lo que hacen ahora es sicarios que cuya función es atacar. Sí, pues eh, sí, podemos ver que. Depende del de, de, de idioma, de los grupos, ellos Ajá. tienen un interés diferente. Qué interesante es ese punto. No no, no lo había cavilado de esa manera, no lo había calculado. Pero pero, pero es súper valioso el entender que a través del idioma también hay ciertas condiciones que estos grupos ponen. Eh, mache, me gustaría saber. Ahora que, bueno, tú eres una persona que tiene amplio conocimiento de este tema, estoy viendo tus credenciales en este momento, que trabajas, eh, has tenido capacidad de tener varios másters en ingeniería, MBAs, has logrado básicamente un montón de reconocimiento dentro de tu área. Eh, si tuvieses que comparar la región latinoamericana con comunidades de hackers muy fuertes como la estadounidense, la rusa, la china, ¿Podemos determinar en qué punto está Latinoamérica en comparación a estas comunidades de ciberatacantes? Es decir, si yo comparo a Rusia, a China, a Estados Unidos, a Israel, a India, que son referentes muy fuertes en temas de ciberseguridad, ¿en qué punto está Latinoamérica en comparación? ¿Estamos todavía en camino y Latinoamérica no, no, no logra el nivel o el desempeño? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este tema a nivel regional? Sí, um, para eh, hoy en día para para hacer, eh, para tener un éxito en este negocio de cibercriminales, eh, eh, de criminales eh, eh, tienes que eh, estar en el grupo porque como una persona que estás solo y, y intentas eh, eh, ganar dinero en este en uh -huh. esta calle eh, puedes eh, eh, puedes eh, muy rápidamente, eh, eh, como se dice, eh, eh, ser capturado uh -huh. y, y pasar tu vida eh, Con preso. Sí, y, y prisioneros, sí, uh -huh. prisioneros. Entonces, um, en el grupo eh, eh, estás más fuerte. Y entonces, lo que podemos ver que tenemos en estos eh, países, como si. Sí, eh, no, no digo que son los rusos, pero, pero la gente, por ejemplo, que eh, su comunicación interna es la lengua rusa o china o coreana. Eh, y lo que podemos ver en, en Latinoamérica es que no hemos identificado eh, grupos fuertes y que hacen muy, eh, muchos, eh, muchos casos malos uh -huh. eh, aquí y, y entonces no son agresivos en ese sentido a, a nivel global. Claro. Ok, o sea, Latinoamérica no es una región de riesgo en temas de ciberseguridad. Digamos eh, eh, que no hay mucho atacante desde acá. Ah, exacto. No hay mucho atacante, pero también como, como el mar abierta, eh, sí, es un lugar también. Claro, lo que pasa es que atacantes. aquí fundamentalmente existe mucho phishing, mucha estrategia de estafa con información, mucho aprovechamiento de filtraciones de usuario y contraseña, pero no tanto códigos elaborados para atacar sistemáticamente como ocurre con no sé Revil como ocurre con Orange como ocurre con aquellos que sí perpetran ataques fuertes obtienen información y sobre todo atacan a infraestructura nacional o gubernamental como está ocurriendo en Estados Unidos y el tema de los de, de los de los oleoductos de las empresas eléctricas que es un, un, un terrorismo digital casi sí Sí, es que mmm, ahí eh, las, las víctimas pueden ser eh, dirigidos, dirigidas, no sé, ataques uh -huh. dirigidos a unas. Normalmente los gobiernos y empresas grandes para el dinero, gobiernos eh, eh, sí, para volar eh, los datos. Claro. Eh, pero, pero normalmente la gente también, eh, ellos que que descargan eh, programas eh, pirata, eh, piratadas y, y pymes, las empresas más pequeñas, eh, a menudo son víctimas accidentales. Eh, claro. Y esto, sí. Entonces, si, si tú, si tú ne, no eres una persona eh, conocida, vale, tú eres, pero alguien, alt, otras personas pueden pensar que eh, no, no va a pasar nada. Sabes que... que, que ¿Qué va a pasar si, si, si jugas en, en los lugares donde, donde los criminales van? Es, es sumamente interesante y complejo entender que la mente criminal se porta muy parecido en temas digitales, eh, pero no es una copia exacta. Es decir, un criminal eh, experto en robo de arte, en robo de banco, no es lo mismo, tienen estrategias distintas. ¿Cuál crees tú que, ya para terminar, es el es el, el, este factor del ciberdelincuente así como existe el, el cuello blanco en temas de delito o el ladrón común y pedestre cuál es el gran diferencial del ciberdelincuente más allá de saber tecnología y saber de código cuál es el gran diferencial que lo hace único Ah... Perdona, no creo que haya entendido. A ver, sí, te la planteo de nuevo. Lo que pasa es que siempre en la, en la estructura de la delincuencia, no todos los delincuentes son iguales. Eh, cada uno tiene una especialidad, cada uno tiene una manera de atacar al arte, eh, instituciones, robo de negocios, robo en la calle. El ciberdelincuente también tiene estas diferencias, es decir, hay ciberdelincuentes menores. Eh, ciberdelincuentes, otro impacto. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo los diferenciamos? No. Eh, sí. Eh, ahora, ¿cómo funcionan, eh, cómo funcionan estes, eh, estos criminales? Ahí también te, eh, tenemos eh, grupos y personas especializadas en eh, tipos, no, no solo tipos de ataques, pero, por ejemplo, eh, hay un grupo que eh, tiene su es, eh, especialización en entrar en infectar una empresa es decir tener una presencia virtual en unas empresas uh -huh. uh, a través de dispositivos pero después no hace nada y esta presencia vende como un servicio ah. ejemplo, sí como por ejemplo puede ser ransomware as a service o entrada as a service vale y entonces yo por ejemplo si mi especialización es uh -huh. eh, es eh, crear un ransomware y ganar el dinero, yo voy a pagar al otro compañero eh, donde su especialización es entrar en, 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 en empresas. ¿no? Claro, es un LinkedIn más o menos esto, es como un LinkedIn pero del delito. Sí, puede ser como LinkedIn y servicios donde pagas un eh, precio fijo Dios mío. O, o, o éxito y sí, es un mercado libre y también como tenemos unos, también eh, podemos pagar también un fee mensual y otro tipo, uh -huh. entonces tenemos unos eh, modelos de negocios desarrollados. Ahora que ellos ganan dinero y que cada tiene su especialización. Cada uno tiene una habilidad distinta que los hace únicos en este mercado de la ciberdelincuencia. Entonces, oye, pero es que eso a mí me dice que esto está mejor organizado que los criminales de a pie, que el ciberdelincuente, la estructura de la ciberdelincuencia está muy bien organizada. Eh, vale, este. Eh, creo que sí, es organizada, pero, pero es eh, porque um, aquí hablamos de un mercado libre. Ahí, entonces no tiene no, no tienes una persona o, o un grupo de personas que han organizado todo esto. Claro, Eso simplemente funciona porque si tú tienes otra especializada y yo otro y alguien otra, es modular entonces, exactamente. Y entonces cada vende su servicio. Wow ya eso me dio más miedo ¿eh? <laughs> es que de la perspectiva es bastante fuerte porque al final uno entra a Darknet o dar web y encuentra este tipo de especialistas eso es lo que pasa sí entonces sí eso es wow. Por ejemplo, tú, tú, tú puedes vender la presencia otro un, un programa de ransomware y otro va a vender eh, detalles de tarjetas de crédito y el otro va a saber cómo eh, qué hacer con estos detalles de tarjetas, de tarjetas. Claro, lo que se le conoce como un freelancer. Que sí. como, Free... Claro, eh, es que yo lo que tengo, por lo menos de antecedente claro, es el trabajo del Ulsec en un momento. No sé si te acuerdas del caso del Ulsec, que eh, era una, un grupo de élite de cinco personas dentro de Anonymous, que se subdividieron como un equipo de ciberdelincuentes muy premium y que empezaban a atacar Amazon, PlayStation Network y empezaron a perpetrar ataques muy fuertes. Pero ellos cinco se conocían y mucho. En este caso ya la modalidad ha cambiado y ahora tú contratas por trabajo. Sí, sí, eso. Y ya no es un grupo. Puede ser cualquiera. Puede agarrar el mercado y decir ¿cuál es el mejor haciendo esto? ¿Cuál es el mejor para DDoS? ¿Cuál es el mejor para ransomware? Así, al dedo. Sí, y tienes un ranking también de servicios y de éxitos y de... Sí. Dios santo. Sí, pues mejor eh, eh, sí, no, no, no acercar eh, a este tipo de, de lugares y la gente porque si tú no eres eh, miembro de estos equipos puedes sufrir mucho. Sí, claro, si te ven mal, tranquilamente pueden hacer todo lo que quieren para destruirte sin ningún problema. Sí, con todo usarlo, lo que saben. Sí. Dios santo, creo que me he quedado más asustado que al inicio, querido Maché, pero igual ha sido bastante útil conocer la perspectiva y la manera en que estos delincuentes se mueven, que, que todo lo gratis en Internet no está bien, que al final uno tiene que entender que lo, es un cliché, pero lo barato sale caro, pero sale peor lo gratuito en lo digital, que a veces... Viene un delincuente, inocula un malware en, una, en, en un software y simplemente porque tú lo consigues gratis o no te costó un solo dólar, ya estás infectado y tú no lo sabes y puedes infectar una empresa, una corporación, atentar a tu trabajo, eh, de repente destruir una comunidad sin ningún problema dando de baja sus herramientas. Es un tema de... Lo mismo que usamos para el coronavirus deberíamos aplicarlo en el tema de ciberdelincuencia. Me parece una moraleja... Muy aprovechable en todo concepto, Maché. Sí, y al final puede ser mucho más caro para ti que un software. De acuerdo. Sí. ¿Te, ¿Te sale más barato comprar el software? Sí, eso es. <laughs> Maché Yubek, de Bitdefender, director de ventas regionales de Bitdefender, estuvo aquí en Metadata. Muchísimas gracias por el tiempo, Maché. Muchas gracias también. Metadata. Han pasado tres años desde que Metadata publicó su primer episodio. Y en verdad resulta extraño decir que es un podcast que ha venido desarrollando una dinámica distinta. No, no, no es ni el primero ni el único en tecnología, ni el último, ni el más revolucionario, ni mucho menos. Pero nos ha tocado. creo que un momento especial. creo que coincidió mucho con el nacimiento de Newsgeek. Y también ayudó un poco a que, a que pues este proyecto mancomunado y de, de múltiples aristas pueda mantener un cierto ritmo. Metadata nació un 18 de septiembre del 2018, dos días después de mi cumpleaños. Y fue un primer episodio, si lo has escuchado seguramente, duró como 20 minutos, muy cuadriculado porque era un formato muy pensado también para radio de madrugada. Eh, ya cuando tuvimos cierta licencia y nos dejaron de molestar para hacer el contenido, dijimos... Metámosle lo que queremos. En 2019 empezamos a hacer un nuevo estilo ya de, de, de contenido más amplio, de un poco más conversado. He tenido la facilidad de poder contar con múltiples voces en toda la región para poder hacer este, este podcast. Los episodios 100 de Metadata son una evidencia de, de las buenas relaciones que, que, que siempre mantenemos en este rubro. Y no, si, si tú escuchas el, el primer episodio, no es ni la sombra de lo que es ahora este podcast, que también tiene una sección en vivo, que cuenta con espacios muy amplios, que de 20 minutos pasamos a dos horas en algunos casos. Eh, no, 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 no no es comparativo, hemos cambiado incluso la manera de grabar, hemos, se ha cambiado la manera de edición, eh, e incluso ahora vamos a ver la posibilidad de, de, de poner en video alguna de las entrevistas que hagamos semanalmente para Metadata. Eh, ya estamos haciendo el streaming en video, por lo menos para el Metalife. O sea, hay, hay un montón de evoluciones que en tres años este formato ha obtenido. Yo vengo haciendo podcast desde el 2011 con uno llamado La Tribu en Línea. Y ese aprendizaje bastante eh, austero, pues en algún momento fue la base de lo que hoy es Metadata o, o cualquier otro proyecto de podcast que haya tenido intermedio. Pero me, me gusta saber que hasta cierto punto. Haya demanda de esto. Es decir, que haya gente que ya se acostumbró a descargar un episodio, de escucharlo, de, de, de sentirse acompañado, pero sobre todo de buscar la información que necesita. En este tiempo, la manera en que he venido trabajando el contenido ha variado mucho. No estoy parchando lo que digo. Antes tenía que borrar bloques enteros porque me equivocaban o, o decía una frase que no encajaba y decidía borrar todo. Con eh, un evidente crecimiento en el tema del amor propio por el producto que uno entrega y que ahora pues me da lo mismo si es que en algún momento me trabo o no. Pero todo el aprendizaje que uno, que, que uno tiene acerca de cómo se capacita respecto al contenido, cómo las marcas te capacitan, cómo escuchas tú el producto, porque es importante escuchar lo que uno produce, yo escucho el podcast todas las semanas y entiendo hasta qué punto hay ciertos cambios, cómo suena lo que estoy diciendo, es un hábito viejo que tengo de radio de escuchar los programas que hago. Y es ahí en donde digo, esto no debió ir o esto debió cambiar. O esta pregunta no fue de tanto impacto, o creo que no me entendió cuando le pregunté esto, eh, o de repente el retorno de la audiencia en el Metalife no es el mejor, o hay errores. Creo que me, me interesa mucho equivocarme para saber que desde ahí puedo aprender. Porque si el podcast fuera uno perfecto, medido, calculado, no aprenderíamos nunca a evolucionar. Eh, hoy ya no grabo en mic con micrófonos USB, hoy grabo con micrófonos XLR, hoy ya no tengo la Focusrite, tengo una Rubik's 44 Roland. O sea, estamos invirtiendo en hacer un producto con mejor sonido. Pero más allá de eso, creo que el hábito de la audiencia respecto a podcast ha variado mucho también. A lo largo de este tiempo la audiencia ha sido consistente, hemos tenido un buen nivel de descargas que se ha mantenido durante el mes, más o menos unas 25.000 al mes, y eso pues ayuda un montón también a que este proyecto se mantenga vivo. Eh, creo que me puedo ir tranquilo, si es que en el momento lo hago, de saber que fue el primer producto podcast de RPP, que, que por tradición suele virar poco, pero que en los últimos tres años ha apostado un montón por virar. Y este viraje me ha llevado a mí a ser el primero en hacer un podcast bajo RPP, algo que no tenía ni idea que podía ocurrir que antes yo hacía mis podcasts aparte, y que coincidió en un momento con que Spotify abrió plataforma de podcast, Google abrió plataforma de podcast, eh, en donde el consumo se hizo mucho más evidente. Crecieron muchos podcasts durante la pandemia, muchísima propuesta. Y eso también alimentó un poco la competencia. Y hablando de competencia, le mando un abrazo a Philip Chujoy. <laughs> eh, ya no hace tech podcast. O sea, ya no puede decir que es el podcast de tecnología más escuchado en el Perú, porque ya no lo hace. Y es una pena, porque era un buen podcast también. Pero creo que todavía hay un montón de camino. Me encantaría en algún momento, por ejemplo, poner un episodio que se transcribe en la web o hacer que la gente pueda reaccionar en ciertas partes del podcast a un comentario, como ocurre en SoundCloud, por ejemplo, o que tengamos la chance de cortar clips que puedan ser virales y transmitidos, con que se genere automáticamente la portada de un podcast, que la podamos enviar. O sea, hay un montón de proyectos que todavía están por venir y que me gustaría haber implementado también. Pero más allá de eso, quiero, agradecer, uh, quiero agradecerte a ti, que escuchas esto. A ti que estás involucrado, a ti que me molestas en redes diciendo ¿Por qué no sale el episodio? Eso me ayuda mucho a entender que hay gente pensando en este producto, que lo demanda, que se preocupa porque se grabe, que se molesta cuando te digo algo que no le gusta, que él me lo dice y está bien porque siento un feedback. O sea, es muy raro, porque en algún momento lo hablaba, lo hablaba en, un, en un festival hace un año, de podcast justamente, en donde yo estaba acostumbrado a hacer radio y sabía que de cierta manera había una especie de termómetro eh, tácito para medir la respuesta de la audiencia por los teléfonos, por Twitter, por correo en, las primera, en los primeros años de los 2000. Y más o menos como que podías intuir la, la respuesta de tu audiencia. Pero su, todo ocurría en tiempo real. O sea, todo ocurría en el momento. Tú salías del aire y la gente ya te dejaba de escuchar. Yo estoy grabando esto a las 9 y 53 de la mañana del 23 de septiembre del 2021 y tú lo escucharás en un momento absolutamente distinto, en una rutina completamente distinta a la mía, en un momento en que ni siquiera tu atención está centrada en lo que estoy diciendo en este momento. Rata, no mentira. Este, o sea, pero si logro impactar atemporalmente, asíncronamente contigo, ya es el objetivo. Y creo que eso es un gran aprendizaje que Podcast me ha dado en este tiempo: que ser asíncrono no tiene que quitarle valor a lo que estás diciendo, ni tampoco tendría que restarle búsqueda de impacto y emoción a lo que estás diciendo. ¿Cómo es que quiebras una frase? ¿Cómo es que la reafirmas? ¿Cómo es que la remarcas? Por eso es que a veces siento que el ADN de radio está muy marcado en el podcast, pero que por distribución son distintos. Así que ya sin mucho floro, la, 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 por lo menos este aprendizaje de tres años me ha llevado a pensar que es un proyecto absolutamente viable. Poco monetizable, debo decir. Eh, solamente hemos tenido un auspiciador que ha sido Samsung en estos tres años, que estuvo durante cuatro emisiones con el S20 Fan Edition. Sin sí, nenes de algo tenemos que comer. Pero igual creo que hay la posibilidad de que tengas el acceso libre a todo lo que escuchas. Eh, las entrevistas que hacemos son programadas con mucho tiempo de anticipación y además con los evidentes eh, temas de embargo de tratar de, de, de cuidar la información que no se filtre o de tener por lo menos las voces que necesitas escuchar. Creo que eh, se ha cumplido con eso, pero ahora vamos a buscar un poquito más, vamos a ver qué podemos hacer para seguir manteniendo tu interés en metadata. Por, por lo pronto, un, un relax, tres años, no se cumplen así nomás haciendo podcasts, hay gente que tiene más de mil, dos mil episodios. Algún día, cuando sea viejo, me gustaría hacerlo diario. Ya estoy viejo, pero todavía quiero hacerlo semanalmente porque tengo un montón de cosas que hacer pero igual muchas gracias por estar ahí gracias por descargar esto cada semana por escucharlo y por tu click en serio lo valoro mucho Metadata Afortunadamente, mientras grabo este episodio, ha ocurrido un asunto improbable que ya se venía voceando, pero que ahora sí, de confirmarse, podría revolucionar la industria de la telefonía y de los dispositivos, sobre todo para el tema de la carga. La Unión Europea va a impulsar una iniciativa para que los electrónicos de consumo tengan un solo puerto cargador, de un solo tipo. Si sí, a ti te habló Apple, eh, de acuerdo con las normas de la Unión Europea, eh, solamente se podría utilizar el puerto USB-C como puerto de carga. Esto significa no solamente que Apple se deshaga del Lightning para los iPhone, porque ya lo venía haciendo con el iPad, con la MacBook, con otros periféricos, pero el iPhone es el único teléfono que hasta el momento guarda un estándar que no es el estándar de la industria que es un estándar único para sus propios productos, lo que también le genera un ingreso adicional, pues, ¿no? Pero el estándar que busca la Unión Europea es que haya un solo tipo de conector que cargue los teléfonos, las tablets, los audífonos, las cámaras, las consolas de videojuego y los sistemas de audio. La propuesta quiere armonizar el puerto de carga en todo tipo de industrias y la idea es que adicional a la inclusión de un puerto USB-C en todos los equipos Tampoco se incluyan los cargadores. Que esa va a ser la nueva norma. Unas de cal, otras de arena. No van a venir las, los cargadores en la caja, de acuerdo a la Comisión Europea. Por lo menos en Europa no se van a vender con cargador. Pero Apple no va a ser un modelo específicamente europeo. No le sale a cuenta. Tendría que hacer uno global. Y eso implicaría el desestimar el puerto de carga. ¿Qué viene? ¿El iPhone 14 con USB-C? No lo sabemos todavía. Ojo que estamos hablando de una transición de hasta 24 meses, dos años. Posiblemente el proyecto del iPhone 14 todavía mantenga el puerto Lightning. Todavía. Porque hasta el momento tiene dos años para el plazo de la migración. Y este tipo de eh, diseños y proyectos de equipos, pues tienen entre seis meses y un año de confección. No lo pueden apurar tampoco para que algo cambie, porque ese cambio implica radicalmente una reingeniería de la parte interna del dispositivo. Pero bueno, ahí está. No se venden cargadores, pero los equipos que se vendan a partir de ahora deberán llevar el puerto USB-C en Europa. Vamos a ver hasta qué punto llega la exigencia y si es que dejaremos de ver ya los puertos Lightning o los accesorios Lightning. Ese es otro tema, porque no solamente impacta a Apple, impacta a una enorme cantidad de marcas que han tenido que eh, diseñar productos específicos para que sean compatibles con los productos de Apple. De hecho, yo ahorita tengo un, eh, un micrófono comica eh, BD10 que, bueno, se lanza esta semana a nivel global. Y que también tiene un diseño específico para Apple. ¿Qué va a pasar con esa inversión de las marcas y compañías que diseñan un producto específico para Apple por el puerto Lightning para que funcione con el iPhone y de un momento a otro les digan, no, ya no, ya ese puerto ya no vale? Es una pérdida en la industria también. O sea, no es solamente Apple la que pierde aquí, sino los socios constructores que han diseñado productos para Apple. O sea, va, va a venir ingresa para la Unión Europea. Y desde China sobre todo. <laughs> vamos a ver, o sea, no, no creo tanto de Estados Unidos, creo que es de China el, el tema. Pero va a ser bastante, bastante compleja la migración. Apple no la va a dejar fácil. Creo que no. Pero igual es un enorme logro que la Unión Europea ya haya presentado un plan para que Apple use puerto USB c en el iPhone. iPhone 15, seguramente. O 16, no lo sabemos. Vamos a ver en qué momento patentaron los productos. O registraron las patentes para saber la necesidad de ese puerto Lightning. No lo sabemos. Vamos a ver hasta, hasta cuánto jala esta pita. Aunque si la pita está hecha por Apple, seguramente se rompe para comprar una nueva. Metadata. Muy bien. Ya que hablamos de una marca que ha venido siendo afectada por una decisión de la Comisión Europea. Pues ahora vamos a hablar de dos marcas afectadas por un país. Lituania ha sido bastante clara y específica sobre los problemas que, que teléfonos de Xiaomi y Huawei vienen generando. Al punto de que el Departamento de Defensa de Lituania ha dicho, por favor, voten esos teléfonos, desháganse de esos teléfonos, porque hemos encontrado cosas que no nos han gustado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El informe de BBC señala que investigadores del Centro Nacional de Seguridad Cibernética de Lituania encontraron que el Xiaomi-10T era capaz de censurar palabras claves referidas a la independencia de Taiwán y el Tíbet. Ojo, y temas como liberen al Tíbet o viva la independencia de Taiwán u otro tipo de frases eran detectadas por un algoritmo dentro del Mi-10T y que censuraban esas palabras al momento de la comunicación. Ese hallazgo de, de, de este laboratorio de Lituania, pues seguramente ha detectado que esto ocurre en China, en donde el control del gobierno chino respecto a temas tabú son, eh, o sea, sigue siendo fuerte, ¿no? No se puede hablar de Tiananmen, por eso es que dieron de baja Clubhouse allá. El tema está en que hay más de 449 términos que Xiaomi podría estar censurando desde los terminales a distancia, y la investigación determina que este tipo de. De control podría ser establecido de manera remota también. Eso es lo que ha dicho el grupo de investigadores de Lituania. Ojo, amparados por el Departamento de Defensa de ese país. En el caso del Huawei del P40 Pro, señalaron de que el App Gallery dirige a usuarios a tiendas electrónicas de terceros, donde algunas de las aplicaciones han sido evaluadas por programas antivirus como maliciosas. O sea que el antivirus ha dicho: este programa de la App Gallery es malicioso, tiene un código malicioso o incluso está infectado con un virus. Como contraste, el equipo de investigación probó un OnePlus con conectividad 5G y no encontraron. Recordemos que OnePlus es desarrollada por OPPO y no han encontrado ningún tipo de problema. Y esto obviamente, de acuerdo al reporte, es que ha venido siendo agravado porque el China ha solicitado el retiro del embajador de Lituania en Beijing. Todo esto se inicia cuando Taiwán anunció parte de sus misiones en Lituania y dijo llamarse o la, la entidad representada Oficina de Representación de Taiwán, haciendo a de Taiwán una nación independiente y no usando la Oficina de Representación de China. Otras embajadas de Taiwán en Europa y en Estados Unidos también usan el nombre de Taipei y no el de Beijing al momento de referirse a, al tema de discusiones de jurisprudencia de, de país, de, de nación. Y eso ha enfurecido obviamente a, Xin, a, a Xi, Jinping y, o Xi Jinping, presidente, o dictador de China, y que pues China reclama estos territorios como suyos hace mucho tiempo. El tema está en que Huawei y Xiaomi respondieron a esto. Por el caso de Huawei, lo que ha dicho un vocero de Huawei es que los datos nunca se procesan fuera del dispositivo Huawei. AppGallery solo recopila y procesa los datos necesarios para permitir que sus clientes busquen, instalen y administren aplicaciones de terceros de la misma manera que otras aplicaciones. Porque Play Store tiene aplicaciones de terceros. Sin embargo, el control del Play Store, el control de Google sobre las aplicaciones es un poco más fuerte que el que AppGallery tiene sobre APK Pure o sobre APK Mirror o la misma G Space. No lo sé. Habría, habría que preguntar eso también. ¿no? ¿Hasta, ¿Hasta qué punto se puede certificar la protección de los usuarios cuando uno navega por repositorio de terceros. Obviamente con responsabilidad, pero si en tu buscador me botas a un repositorio de tercero, ¿qué quieres que piense yo? Si tú mismo me dices, anda para allá, y después me dices, no, allá te, allá te roban, pero anda para allá, pero allá te roban, allá. Gracias. ¿eh? Xiaomi, ¿qué ha dicho? No censuran las comunicaciones hacia o desde sus usuarios. Xiaomi nunca ha restringido, ni bloqueado, ni lo hará en el futuro, ni ningún comportamiento personal de los usuarios de nuestros teléfonos inteligentes como búsquedas, llamadas, navegación web o el uso de software de comunicación de terceros. Eso es lo que dice Xiaomi en comunicación de prensa. Xiaomi respeta y protege plenamente los derechos legales de todos los usuarios. Xiaomi cumple. Habla en tercera persona, así como un pre expresidente. Xiaomi cumple con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Bueno. Igual. Es parte un poco de las puyas entre naciones, pero no deja de ser preocupante el hecho de que de esa manera tan abierta se diga Oye, estas marcas no solamente espían, sino que censuran lo que están diciendo. Que las marcas eh, tengan que salir a desmentir, está bien, eso, eh, evidentemente es evidentemente su trabajo, pero ya quedó la duda, ¿no? Vamos a ver cómo impacta esto en las ventas de estos dispositivos. No sé si el P40 se vende al ritmo que se vende un Mi 10T. Yo creo que son teléfonos con ventas muy distintas, pero no deja de ser preocupante tampoco hasta qué punto otras naciones más allá de Estados Unidos puedan empezar a levantar estas alertas diciendo que hay marcas chinas que sirven al gobierno chino, porque incluso Apple ha tenido que regular sus propios productos en beneficio del gobierno chino, no nos hagamos los tontos tampoco. Eh, acuérdate de lo que pasó con el iCloud hace bastante tiempo, ¿no? En donde se decía que el iCloud, los, usuarios de iCloud, los usuarios chinos de iCloud en China eran, estaban siendo monitoreados también por el gobierno chino porque así, la, así lo demanda la ley. No nos hagamos los, los, los esquivos acá. Ocurre con empresas estadounidenses que trabajan en China. Ajá. Claro, pero como es Xiaomi, Huawei le tiran barro más rápido, pero cuando es Apple, no, 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 estoy todo bien con Apple. Ah, ahí está, todo está tu dios ahora. Pues bien, ha llegado el momento de terminar esta edición. Reitero mis disculpas por no incluir el Metalife debido a este problema de grabación ocurrido con picos irregulares durante la transmisión que afectaron el producto final. Las la llamadas de los oyentes salió salieron fantásticas todas, suenan espectacular. El problema fue mi micrófono, por eso pido disculpas. Eh, pero la próxima semana, la edición 135 será un Metalife íntegro. porque Lo debo. En verdad lo debo. Así que gracias por escuchar este episodio 134 y gracias también por acompañarnos en este tercer aniversario de Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias. Y te invito a ingresar a newsgeek.com, portal de tecnología de RPP, para que tengas más detalles del mundo virtual que gira más rápido que este. Soy Jesús Vélez. Esta fue una sesión más de. Metadata.